es un nuevo programa agropecuario, comenzando el mes de agosto con la mejor información. Como siempre, hoy no es la excepción, tenemos muchísimo para mostrarles, por lo tanto, presentamos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con el contenido preparado. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Email gindelaserna@spidi.com.ar. Bolívar. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para pick-up y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de óleo hidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@spidi.com.ar. Nutrición y sanidad animal, Miguel Pastorino. Siempre incorporando valor agregado a la producción. Calidad certificada. Nutrición para aves, cerdos, bovinos de carne y bovinos de leche. Asesoramiento técnico personalizado. Nosotros y nuestra producción son de Bolívar. Oficinas y planta de elaboración en ruta 226, kilómetro 399.5. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Gordo, invernada y cría. Remate el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro. Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314-427-255 o 426-535. Señor productor agropecuario, en Reyes Equipamientos S.A. usted va a encontrar, como siempre, todos los equipos de avanzada para siembra y pulverización con tecnología GPS. Iniciamos cada campaña con nuevos planes de pago muy convenientes para usted. Consúltenos en Avenida San Martín 983. Teléfono 02314-428099. Reyes Equipamientos S.A. La vigencia de un estilo. Carnicería de cerdos Jamón del Medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para salazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del Medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. Realizada al ingeniero Gonzalo Pérez en el campo experimental de INTA Barneche. Hasta allí nos dirigimos con el objetivo de ver los ensayos que se están realizando y también para hablar un poquito de actualidad agropecuaria. En esta zona la intención del productor es siempre sembrar. Este año se ve un poco imposibilitada y retardada por la situación hídrica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, movido con mucha actividad. Bueno, lamentablemente también movido por el tema de la lluvia, con muchas consultas de los productores, por el tema de las imágenes satelitales, el tema de la emergencia agropecuaria. Pero bueno, a su vez con mucha demanda de los temas técnicos, tanto en agricultura como en ganadería. Y bueno, y a su vez seguimos haciendo ensayos para seguir actualizando y teniendo información todos los años. Un año realmente con mucha incertidumbre con respecto a los cultivos invernales, al trigo. Bueno, este año, recién lo comentabas, la situación climática ha complicado todo. ¿El productor ves que va a apostar al trigo o está más reacio a la agricultura? No, nosotros veníamos de una intención de siembra que venía en aumento en los últimos años. Y en este año también la intención de siembra era buena. Pero bueno, no se han podido llevar adelante la mayoría de los lotes por una cuestión de falta de piso en algunos casos y otros lotes que todavía no se han terminado de cosechar. Por lo tanto, venimos con un atraso tanto en lo que es cultivos de invierno, que creemos que muchos lotes que se iban a hacer tanto de trigo como de cebada se van a terminar haciendo de gruesa,
y también hay un atraso muy grande en todo lo que son los barbechos químicos y la preparación de los lotes para la gruesa. Por lo tanto, vamos a entrar en los cultivos de gruesa con muchas labores atrasadas y seguramente eso nos lleve a tener básicamente problemas en lo que son las malezas más resistentes que tenemos. Y en cuanto a la superficie de trigo, si bien todavía nos quedan algunos días del mes de julio, creemos que se va a reducir muchísimo la superficie y ya muchos lotes no creo que sean sembrados. No, aparte, bueno, si bien ahora ha dejado de llover por ahí, la zona tanto de Baquichimanco, demás, está realmente muy complicada con esta situación. Sí, y bueno, con las últimas lluvias de junio y de principio de julio, ahora tenemos una situación muy parecida en todo el partido. Realmente el norte del partido, que venía un poquito más aliviado, ahora también se complicó. Toda la zona de Ale, de Villasanto, toda esa zona está muy complicada también. Así que bueno, lamentablemente el panorama es general en todo el partido y bueno, creemos que por la altura que tienen las napas freáticas, que están en 80 centímetros, en un metro, y si siguen viniendo estas precipitaciones, vamos a estar complicados por lo menos hasta los meses de verano, donde podamos llegar a tener días más largos y más evaporación y que nos alivie un poco la situación hídrica. Y cambiando de escenario y volviendo a los ensayos, bueno, ensayos por ahí no tan habituales en lo que es el campo experimental o en lo que es la zona. Comentanos un poquito qué podemos ver, que recién jugábamos un poco a las adivinanzas sobre qué sería el cultivo. Bueno, dentro de las actividades que hacemos de experimentación, tratamos de hacer algún módulo de diversificación productiva, donde tratamos de evaluar otros cultivares que no son tan comunes para la zona. En este caso, y ya es el tercer año que lo venimos realizando, estamos haciendo la red nacional de cultivares de colza, donde tenemos alrededor de 18 materiales de distintos semilleros que son probados, evaluados en la zona, para que después tengamos información. También estamos sembrando la evaluación de cultivares de arveja, que también hay varias campañas que venimos realizándolo. En cuanto a verdeos de invierno, tenemos sembrados también la red de evaluación de cultivares de ryegrass, que es el cuarto año ya que la venimos desarrollando, y también tenemos una red más chica de cultivares de avena. Y también tenemos algunos ensayos de fertilización y de control de malezas en lo que son cebada y trigo. Recién estaba viendo, bueno, hay una chica haciendo pasantías que estaba fertilizando. Comentanos un poco, porque bueno, también es una ayuda que hay en el campo experimental. Sí, nosotros creo que este es el cuarto año que venimos realizando pasantías, sobre todo en los meses de receso, de invierno y de verano, con los chicos de la Facultad de Agronomía de La Plata. Así que ellos vienen, están una semana y bueno, realizan las tareas que en cada época del año nosotros venimos realizando. En este caso está Erina, que es una chica de acá de Bolívar, y también han venido chicos de otras localidades que, bueno, vienen y se quedan durante una semana a trabajar con nosotros. También tenemos un convenio con la Escuela Agrotécnica de acá de Bolívar, donde también tenemos chicos que están trabajando. En ese caso son pasantías que hacen en el último año, el séptimo año, y lo toman como una práctica profesional, y ahí ya los chicos están alrededor de 2 meses o 3 meses trabajando con nosotros, y bueno, pueden llevarse una práctica que les sirve dentro del título de técnico que ellos tienen. O sea que, y también es una gran ayuda para nosotros porque, bueno, colaboran en todas las tareas que venimos realizando. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
Bolívar Maquinarias, calidad para su campo. Concesionario oficial de Agrometal. Amplio stock de repuestos en todas las marcas. John Deere, Agrometal, DIE, Massey Ferguson y Valtra. Atención personalizada y servicio postventa. Visítenos en nuestras oficinas de ruta 226, kilómetro 399. Bolívar Maquinarias, calidad para su campo. 17º remate anual en la Sociedad Rural de Bolívar. Viernes 4 de agosto, 14 horas, previo almuerzo. 100 toros Angus, PP y PC. 260 vaquillonas Angus, PC y más, con cría, premiadas y sin servicio. Cabaña Los Trebolares, 50 toros PC negros y colorados. Cabaña Don Florencio, 20 toros pedigrí, 30 toros PC. Plazo toros, 120 días. Vaquillonas, 90 días. Remata Jorge y Martín de la Serna. Distribuidor a los amigos. Llevamos a tu domicilio lo que necesites. Bidones de agua Ives de 20 y 12 litros retornable. Bidones 8 litros descartables. Bidón de 6 y 12 litros bajo sodio. Sodas de litro y medio bajo sodio. Distribuidora Los Amigos. Al servicio de la gente. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos. Amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, Rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. ASP es una empresa del Grupo Agrium. En Argentina cuenta con una extensa red de agrocentros. ASP Bolívar tiene como objetivo ayudar a sus clientes a obtener la mayor eficiencia productiva a través de la inversión en tecnologías de probada calidad en agroquímicos, fertilizantes, semillas y servicios, con ingenieros brindando asesoramiento agronómico de excelencia, priorizando el enfoque ético y profesional en todas sus actividades y el mejor equipo de operarios y aplicadores para satisfacer las necesidades de sus clientes, brindando un servicio al campo inigualable. Arioni Hierros, venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños, estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito, representante de Tubos Argentinos y Gerdau. Arioni Hierros, visítenos en Avenida Juan Manuel de Rosas, 770, Bolívar. Parte de la nota, el ingeniero Pérez menciona la posibilidad que ha tenido el productor agropecuario y es una alternativa que muchos de ellos han tomado de los cultivos alternativos. En el campo experimental podemos ver algunas implantaciones. Estas experiencias siempre tienen información para el productor y cuando el mercado así lo amerita, es una alternativa más para los cultivos de la zona. La posibilidad que a través del INTA, sobre todo, puede haber una diversidad de cultivos. Es impresionante nuestra zona, lo adaptable que es para diversos cultivos que antes por ahí primero no se conocían, después fueron llamados cultivos alternativos. Y hoy es precisamente la alternativa de muchos productores. Sí, creo que es un poco el rol que tiene que tener el INTA. En las distintas zonas tratar de probar todas las alternativas para cuando el productor quiera empezar con alguno de estos cultivos ya tenga una cierta información ya aprobada en la zona con varias campañas de evaluación de estos distintos cultivos que se vienen realizando y que bueno, dependiendo del año, en ese caso depende mucho de la rentabilidad que tengan esos cultivos ese año porque en general estos cultivos
El problema que tienen es que tienen una variación muy alta de precios, entonces hay años en donde son muy rentables y otros años no. Pero entonces la idea es que esté esa información, más allá de que no todos los años el productor lo siembre, pero nosotros sí todos los años los evaluamos y bueno, en el momento que haya demanda, porque el mercado así lo requiera, bueno, nosotros ya tenemos la información para eso. Esa es una muy buena herramienta con la de que hace mucho tiempo cuenta el productor. Acá siempre se han hecho ensayos, tranqueras abiertas, o sea que tampoco es un condicionamiento venir a ver de qué se trata, ¿verdad? No, seguro. Todos los ensayos tratamos de posicionarlos frente a la ruta, y si no frente a la ruta, siempre estamos haciendo alguna recorrida o alguna jornada como para que no solamente vean el informe final, o sea, donde vean los resultados del ensayo, sino que también puedan venir a acercarse y recorrer los materiales, que en general es algo habitual para los productores o para las empresas semilleras que se acerquen y puedan recorrer los ensayos que venimos realizando. Y hablando de capacitación, te vuelvo a cambiar de escenario. Hace poquitos días se dio agricultura de precisión, algo muy interesante, sobre todo una zona que si bien la ganadería ha repuntado en el último tiempo, siempre tiene una gran curiosidad por la agricultura. Contame un poquito de qué se trató. Sí, estuvimos participando en una jornada el 9 de julio, que fue organizada por la agencia de 9 de julio, y nosotros estuvimos disertando en esa jornada con otros tres disertantes que también de distintas empresas que también participaron de la misma. Y bueno, nos llevamos una gran sorpresa porque el tema es bastante novedoso y no pensamos que iba a haber tanta audiencia, pensábamos que era una audiencia más selectiva, más que está trabajando o que quiere interiorizarse en el tema, pero realmente fueron más de 200 personas a la jornada. Y a su vez la jornada fue transmitida por internet y tuvimos alrededor de 100 personas más que simultáneamente la estuvieron siguiendo en ese mismo momento. Así que nos venimos muy contentos con un tema que creemos que en nuestra zona, por el tipo de lotes que nosotros tenemos, que tienen mucha variabilidad de suelos, puede llegar a ser una herramienta a futuro, pero también la otra conclusión que sacamos de esta jornada, que ya hay muchas empresas y hay muchas instituciones que vienen trabajando en el tema. Por supuesto el INTA también viene generando información sobre ello y creemos que ya está todo dado como para que se empiece a implementar lo más rápido posible. O sea, no hay que mirarlo solamente a futuro, sino que creemos que ya están dadas las condiciones como para que se implemente. La gran interés por parte de los productores obliga de alguna manera a ustedes a programar o seguir capacitando sobre este tipo de herramientas tecnológicas que son las que se van imponiendo en estos tiempos. Sí, un poco esta jornada fue un poco de uno de los primeros pasos que se viene desarrollando así más multitudinariamente en la zona. Creemos que lo que sigue ahora es ampliarlo a distintas localidades, que bueno, seguramente Bolívar va a estar incluido en la agenda, y ya dar el segundo paso, que es la capacitación más de tipo curso, o sea, empezar a enseñarle, sobre todo a los profesionales, a los colegas, a manejar los software y a manejar las imágenes satelitales o mapas de rendimiento y un montón de otras herramientas que pueden llegar a utilizar. Pero antes se necesita una capacitación, porque si bien los software no son muy complicados de usar, pero requieren un cierto entrenamiento para ello. Así que bueno, creemos que la próxima etapa va a ser de capacitación de tipo curso. Y siguiendo con la temática capacitación, estamos a un mes y algo de la Rural de Bolívar, la exposición que bueno, año tras año también tiene al INTA. ¿Este año vuelve a contar esta exposición con la presencia de INTA? Sí, nosotros vamos a participar con la jornada de producción animal como la venimos desarrollando. Creo que este año es la número 26 o 27, así que bueno, es histórico. Y bueno, ya estamos en tratativas con los disertantes para que vengan a esta jornada. Seguramente la temática va a tocar con alternativas para años con exceso, como es esta la característica. Y bueno, creemos que hay un paquete tecnológico para que el productor ganadero pueda sortear de la mejor manera en este momento en donde tiene el campo mucho más chico por una cuestión
de agua, pero que a su vez las zonas que por ahí le quedaron son las zonas más productivas y tiene agua como para producir en gran cantidad. Por lo tanto, la jornada va a estar un poco orientada a esa temática. Atento el productor a la grilla, que bueno, sin ninguna duda, previo a los días de la rural ya va a estar a disposición, porque bueno, son herramientas que este año más que nunca el productor las necesita. Exactamente, seguramente estemos el miércoles como en el medio de la rural, como siempre es habitual, así que ya prontamente tendremos la difusión de la misma. Bueno, muy bien, Gonzalo, realmente hemos tocado una variedad de temas, hacía tiempo que no charlábamos, pero bueno, como dije en el comienzo, un año muy movido y recién estamos a mitad de año. Exactamente, y así que bueno, agradecerles a ustedes por la difusión de las actividades de INTA, no solo acá, sino también en el territorio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cambiamos de tema, también de escenario. Nos dirigimos ahora a Formosa, a la jornada organizada por el IPCBA en el establecimiento El Bagual, en el medio de los humedales, en una zona fronteriza viendo raza Brangus. Ya pudimos apreciar parte de esta jornada en la semana anterior, pero ahora una nota con el ministro de Agroindustria de la Nación, Burjaire, que realizó una breve visita en la jornada y se dirigió a los productores. En este caso, hablamos sobre genética, sobre ganadería argentina, también sobre la cuota Hilton y cómo piensa afrontar esta responsabilidad el Ministerio de Agroindustria. Una jornada en la frontera, una jornada que habla de la realidad en este momento de la ganadería. Y en mi provincia. ¿Y en serio? Claro, en mi provincia. Hoy la puse entre La Pampa y Formosa. No, bueno, una alegría venir a mi provincia. Para mí siempre estar acá es lindo, a un campo amigo, así que se esté hablando de ganadería en el norte y en mi provincia. Pues yo le quiero agradecer al IPCBA, es un gesto del presidente y de la gente que integra al IPCBA venir a Formosa, así que estoy agradecido como formoseño y por supuesto como ministro. Y esto habla también de un auge en la ganadería y del mejoramiento y la eficiencia, por ahí el compromiso de los productores de hacer una ganadería para el mundo. La ganadería argentina es ganadería de punta, la carne argentina es una marca registrada en el mundo. Cuando uno habla y vos pensás de carne argentina, pensás en chocolate o reloj suizo, ¿no? Pensás el café de Colombia, tantas cosas. Es una marca registrada. Y en el norte argentino, hace mucho tiempo venimos haciendo todos muy buena ganadería, con muy buena genética. Acá estamos viendo lo que es la genética bovina. Y conozco la evolución que hemos tenido. Así que nuestro trabajo hoy como gobierno es tratar de exportar, de abrir los mercados internacionales para que todos los productores de la Argentina puedan tener acceso. Hablando de mercados internacionales, la cuota Hilton este año pasa a tener, bueno, injerencia directa. Por esas cosas increíbles que pasó en la Argentina, la cuota Hilton no la repartía más el Ministerio de Agroindustria, sino que la repartía la Secretaría de Comercio. Sin más criterio que vaya a saber uno, el de Moreno, ¿no? Nosotros le vamos a dar un criterio productivo, un criterio de regionalidad y así lo plasmamos, por lo menos flexibilizamos lo que eran las decisiones que había antes y creemos que ya este año, creo que van a cerrar los números 4 o 5 puntos por arriba de lo que había sido los años anteriores y tengo la íntima convicción que el año que viene vamos a estar mucho más arriba. Hablábamos de 20 kilos por animal al momento de exportar, ¿no? Para la cuota Hilton quiere triplicarse porque, bueno, para poder finalmente cumplir. En realidad es una, si aumentás los cortes, baja el precio, es una decisión comercial porque eso está autorizado y esa es una decisión que la toman los frigoríficos, depende de cómo vos integres la res. Pero lo que nosotros queremos en definitiva es aumentar el peso de faena, aumentar el rodeo, aumentar el consumo de carne y ahí tenemos que mirar que tenemos carne ovina, bovina, porcina, avícola. Tenemos que tratar de fomentar todo esto y, por supuesto, reitero, el emblema y la estrella en el mundo es la carne vacuna. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Pasamos ahora directamente a los corrales. Pudimos ver la ganadería en pie, cómo se está trabajando con la misma en estos corrales que usualmente se utilizan para la realización de diferentes remates. Entran en el programa de FIR y después, ese mismo año, se venden como terneras o algunas se venden como vaquillonas. Esa vaca puntual que va ahí, la que queda del lado de afuera, esa es una de las vacas líderes
de acá del establecimiento, la 1022, es una vaca que está con 90 y algo de hipos registrados. Es una de las vacas que mejor produce y es una de las madres de la mayoría de los toros jóvenes que utilizamos acá en el bagual para sacar semen y para incorporar. Como verán, es un tipo de vaca muy largo. Esto, todo lo que estamos viendo acá, prácticamente todo, es de la cabaña Camp Cooley. Esta vaca que viene atrás es de la cabaña El Bagual, ex gran campeona de Salta. Ahora, si bien lo que yo les decía recién, que teníamos ese tipo de vaca como vaca que quedaba en la baje, hoy por hoy lo que estamos trabajando es esto. Son las terneras del año pasado, este año, ellas, unas 50 son las que se seleccionan, son las terneras que se incorporan como donantes. Aquí estamos viendo, bueno, esta es una vaca que es la madre de un toro que salió dos veces gran campeón en Mariano Roque Alonso, en el Paraguay, la madre del Chino. Y aquella es la madre de Bonaparte. Bonaparte es un toro que utilizamos muchísimo nosotros, una vez que el toro se vendió y seguimos utilizando el semen, porque es un toro que nos da las mejores crías de Colorado. Bueno, lo que decía recién, al poder incorporar el FIP, donde podemos trabajar con terneras jóvenes, incorporamos esta camada, y esta camada se vende o este año o el año próximo, y ya no se sigue incrementando el rodeo de vacas adultas. Son patillonas negras, preñadas de 18 meses, y un poco lo que queremos mostrar, y que comparando, digamos, con la media, digamos, de Formosa, cómo se puede llegar a un toro precoz en condiciones difíciles, como es el bagual, con una suplementación lógica, animales comerciales que después, ante la demanda, porque ¿qué pasa? Todos los campos clientes del bagual se extienden en Nea Nova, es una marquería que le exige. Van a caer pastores subtropicales como Gatón Pani, en fin, pero así se puede alcanzar gracias a la precocidad de los toros, como decía Pablo, con test positivo de circunferencia escrotal, y por supuesto teniendo en cuenta que esta vacuna tiene una IATF con un toro de facilidad de parto y un repaso con toros jóvenes con test negativo de facilidad de parto. Por ende se vende la vacuna con garantía de preñez, pero muy preñada, en forma muy precoz, pero con todas las garantías que va a parir y va a criar su ternero sin ningún problema. Seguimos con la misma categoría y ya te digo, un poco haciendo en línea con lo que decía Pablo, por ejemplo acá la inseminación son carpóforos, brillantes, todos son toros que han surgido de este programa genético, hemos comprobado su facilidad de parto, y nos sirve como después como todo para masificar, digamos, tanto en rodeo general como en vaquillonas de remate. Dentro del programa de genético del bagual, lo que hacemos es seleccionar todos los años de un aproximado de 700 machos que nacen con probabilidades de llegar a ser un toro brangus, se seleccionan unos 10 toros al destete y esos 10 toros después se evalúan sus DEPs. A los 18 meters es la evaluación genética que hace la Asociación Argentina de Brangus. Y en base a ese resultado, esos toros que ya se habían elegido por fenotipo, se seleccionan los que ya definitivamente van a quedar como padres de la cabaña para la inseminación de ese año. Se hacen aproximadamente unas 4.000 inseminaciones por año, todo con el semen propio de los toros que nacieron acá. Con lo cual lo que vamos haciendo es seleccionar en nuestras condiciones, en las condiciones de campo del bagual, los toros que mejor producen dentro del bagual y esos son los toros que después son los cabezas de remate para el año siguiente. Por supuesto que todos estos lotes que se están viendo acá van a formar parte de las ventas, ¿no es cierto? Así que un poco es, esto está recién preñado, empieza una preparación lógica, digamos, están con ropa de trabajo, como se dice, pero bueno, es interesante verlo de esa manera para que vean en qué condiciones llega a preñarse, digamos, sin por ahí la estética de un remate, pero con un peso mínimo, un buen preservicio y bueno, y la fertilidad expresada de manera contundente, ¿no?
Matías les habló recién del remate en la sociedad Villaverter, la sociedad rural de Villaverter. Yo les quería contar que en ese remate, es un remate que hacemos en conjunto con otras cabañas de acá de Formosa y del Chaco, y las cabañas participantes son la Emiliana, la Media Luna, el Centinela, Clarín y Don Vicente. Jorge Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Email jimdelaserna@spidi.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Servicios de campo y ciudad. Reparación y venta en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulica para pick-up y automotores. Armados de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Macchiaroli. Siempre al servicio del agro. Viamonte 1169, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@spidi.com.ar. Nutrición y sanidad animal, Miguel Pastorino. Siempre incorporando valor agregado a la producción. Calidad certificada. Nutrición para aves, cerdos, bovinos de carne y bovinos de leche. Asesoramiento técnico personalizado. Nosotros y nuestra producción son de Bolívar. Oficinas y planta de elaboración en Ruta 226, kilómetro 399.5. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Gordo, invernada y cría. Remate el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 02314-427-255 o 426-535. Señor productor agropecuario, en Reyes Equipamientos S.A. usted va a encontrar, como siempre, todos los equipos de avanzada para siembra y pulverización con tecnología GPS. Iniciamos cada campaña con nuevos planes de pago muy convenientes para usted. Consúltenos en Avenida San Martín 983, teléfono 02314-428099. Reyes Equipamientos S.A., la vigencia de un estilo. Carnicería de cerdos, jamón del medio. Todos los cortes seleccionados de criadero propio. Calidad y atención personalizada por sus dueños. Además, todo para sazones, bondiolas, lomitos, jamones y más. Jamón del medio. De lo nuestro, lo mejor para su mesa. Bolívar. El encargado de la genética del establecimiento, Peix, hace mención a los toros. Vamos a poder ver los toros de punta de este establecimiento y muestra cómo se ha mejorado a través de los años en calidad y en genética con la raza Brancos. Lo que sí va a ser un poco la misma categoría, vaquillonas, 18 meses, en este caso en su variedad colorada. Acá tenemos la satisfacción también de usar toros de uso propio. Pero puntualmente muchas veces están asignadas con Chino, digamos, que es un toro que fue big gran campeón de la Roca Alonso y a su vez líder en peso al nacer, que fue una cosa que nos enteramos, digamos, a medida que la señora Viradolce, que fue la compradora, lo fue utilizando en forma masiva en Paraguay, y bueno, nos permitió a nosotros reintroducirlo, pero no solamente como toro para usarlo en transferencia, sino en definitiva usarlo masivamente y encontrar un padre colorado con facilidad de parto no es una tarea sencilla. También tenemos preñeces de Asterix y preñeces de Hammer, quien fue la cabeza de remate del año 2015. Hammer del año pasado. No. Asterix del año pasado, sí, correcto. Asterix, bueno. Y acá, de hecho, están los compradores por ahí, el doctor Mendoza, que nos dio una mano grande, así que esperemos que le funcione bien. Como verán, toda la vaquillona, estamos en pleno invierno,
y básicamente sin tanta preparación, animales de pelo corto, lo cual demuestra una clara adaptación, ¿no? A partir de ahora va a empezar su preparación un poco más estética, digamos, sin exagerar, porque son vientres que deberían después desarrollarse a campos naturales. Ya no, la gente que viene al Bagual son básicamente criadores comerciales, si bien se hace bastante lit, que después lo vamos a ver, pero creo que el corazón del Bagual es esto, digamos, en los últimos años hemos sido la cabaña que más vientres ha ofrecido de la raza a nivel país, en conjunto con cabañas importantes, los cuales nos da mucho orgullo. Y bueno, y en ese concepto que decía Pablo de FIP, nos permite a nosotros ofertar, si, como tempranamente, digamos, pulsamos esas hembras, quedamos con algo de posición y después lo ofertamos sin ningún tipo de problema al comprador. El porcentaje de colorado en los últimos años, dada la demanda que hay en los remates, ha crecido mucho y creemos que para el 2018 vamos a estar en un porcentaje prácticamente de 50 y 50, digamos, un tema comercial básicamente. Y bueno, nos permitió tener valores agregados, porque la verdad que una cosa que pasa, no sabemos por qué, pero bueno, la gente se inclina hacia el colorado, así que acá tienen un muy buen conjunto de papillonas precoces, coloradas, con toros preñadas, con toros con facilidad de parto. Una diferencia con las vaquillonas 18, acá nos jugamos un poquito más, en el sentido de que como ya son vaquillonas de mayor edad, tratamos de darle toros un poco más importantes o no teniendo tanto en cuenta la facilidad de parto, porque ya una vaquillona un poco más hecha, lo cual no quita que es un concepto que lo aplicamos en todos los toros, pero nos abre un poquito el abanico de toros a usar, inclusive toros que no sean de nuestra cabaña. Todas estas vaquillonas se las están mostrando ubre, se preñaron con 2 años, un poco más convencional, digamos, no tan precoz como la 18, y lo interesante de esto es que todas ellas van a llegar con fieles. Acá también, bueno, la misma categoría, vaquillonas que van a cumplir los 3 años, preñadas por Asterix, Obelix. Acá ya entra Bonaparte, que un orgullo para la empresa, digamos, fue, en su momento fue el precio máximo de Palermo, un toro colorado que va a dar que hablar, creo que estuvo un poco, se vendió y bueno, no produjo tanto semen, no es que el toro no produzca, sino que comercialmente no se lo activó tanto. Pero la verdad es que nos ha dado mucha satisfacción hasta el punto que hace poquito hicimos una exportación a Colombia y bueno, la mayoría de las combinaciones colorados fueron con él. Inclusive hasta Igor, que fue una cabeza de mate el año pasado, era el mejor. Volvemos a lo mismo, creo que vemos un conjunto de millones de pelo corto con una adaptación. Y en creo que la peor época del año. Una vez finalizada la jornada, se realizó una recorrida a campo. Sintonizando una frecuencia de radio, podíamos apreciar la explicación de las diferentes especies autóctonas que se encuentran en el establecimiento. Cabe recordar que este establecimiento cuenta con 29.000 hectáreas, 6.000 de las cuales están afectadas a una reserva ecológica. Para los que no conocen un poco el manejo de los caminos en estos ambientes, estos espejos de agua que vemos a los costados son artificiales. De ahí se toma la tierra para elevar caminos o terraplenes, que además de permitir la movilidad dentro del campo, son obviamente lugares de dormidero y descanso de la hacienda. Se los conocen con el nombre de préstamos o represas, que rápidamente son colonizados por especies acuáticas, y también obviamente la fauna que empieza a acompañar esos ambientes, como yacaré, lomitos de río, etc. Sí, esos préstamos son aguadas gran parte del año, pero en la sequía muy intensa de fines de invierno que se dan algunos años,
pueden ser trampas mortales y empantanar vacas porque hay presencia de vegetales verdes en un lugar sin pasto verde. Entonces, en ese caso, se puede dar el caso de tener que evacuar el potrero donde hay demasiados préstamos. Para esas épocas, el campo dispone de una red de molinos, que en este momento es de 18 molinos, con tanques australianos y cañerías. También en algunos sectores que hay luz eléctrica, hay abastecimiento por bombeo eléctrico. Estos ambientes acuáticos son obviamente un reservorio muy importante de fauna, fauna acuática. Hay una gran variedad de aves acuáticas, algunas podemos ver así a la distancia. Hay varias especies de garzas, tres especies de cigüeñas, muchas especies de patos, los yacareos, caimanes como mencioné, carpinchos, etc. Bueno, este es el potrero que como decíamos recién, de Cancha Bolívar, que estamos terminando, que lamentablemente están los búfalos y no los pudimos ver, así que estaban, pero este es el ambiente donde ven que hay una proporción de paja bastante baja comparada con la que vamos a ver más adelante, en los ambientes no tratados. Estos ambientes resisten perfectamente la invasión de leñosas, no así en los de prevalencia de paja amarilla, que son un poco más altos en el relieve. Pero de todas formas el problema de leñosas acá es mucho menor que en zonas donde constituyen un verdadero problema para la producción. Acá nosotros actividad agrícola no efectuamos en ninguno de los ambientes de estero, exceptuado el paso de rolos destapuruzadores y aireadores del suelo, que es un paso posterior a la aplicación aérea. Podrían explayarse al respecto. Una línea de trabajo que hemos venido desarrollando en el último tiempo, que así lo estamos pudiendo, es en las áreas donde lindeza los montes, donde empieza a venir los renovales que se entreveran con el pajonal, en algunos lugares hemos decidido combinar el glifosato con el pastar, la razón de 3 litros por hectárea más 1 litro de turbón 24K para generar un control de esos renovales y que no avance hacia las áreas donde no estaban antes. Para finalizar con esta jornada del IPCBA, vamos a ver a la ganadería bien en el campo, bien en los humedales, cómo viven el día a día. En este caso vamos a poder apreciar las vaquillonas inseminadas artificialmente. A mano izquierda es un rodeo, 200 vacas Brangus de registro, colgadas, que están con inseminación de los toros que nombraba hoy Matías en la pista. Sí, son vacas de preñez de cabeza. Acá la cabeza es desde la última semana de julio hasta el 10 de septiembre aproximadamente. Y está seleccionada por tipo y por época de aparición. Que se denomina Tres Picadas León, no ha recibido tratamientos, tiene muchos lugares donde predomina la paja amarilla sobre la paja boba y tiene otro tipo de ambientes y tiene una tendencia mayor a la lignificación. Sin embargo, tiene una buena capacidad receptiva, incluso superior a otros potreros que han recibido.
recibido tratamiento. Por eso no, hasta ahora no se lo ha tocado. La comunidad de Paja Amarilla que mencionaba Joaquín, que era a la derecha, geográficamente es un nivel más bajo que el que vemos a la izquierda. La comunidad de Pajonal es reemplazada por un pastizal de Castillo, que es el uno de los motivos, toma matas menos densas, pero también el inodoro es muy poco palatable, lo concentra terpenos en invierno, la vaca no lo come, salvo un pequeño periodo de tiempo en un rebrote post-fuego, pero es interesante en estos animales que tiene el espacio intermata, porque tiene un dominio de pasto orqueta con varias leguminosas del género Desmodium, que son muy, muy palatables. El aibal entonces queda a la izquierda, donde está el rodeo de Hacienda, y a la derecha es la comunidad de paja amarilla, con algunos sectores de paja cortadera, Panicum prionites, que mencionaba Fabián hace un rato. Muchas veces cuando se escucha hablar de la cabaña, se puede confundir el término con una crianza en establado y con condiciones por ahí que no son las naturales donde se va a desarrollar el animal en su vida. Esto que están viendo acá a la izquierda, o quienes vienen atrás van a ver en el sitio número 2, es una parte importante de la cabaña del bagual. Son las vacas brangus coloradas que van a dejar los toros que vimos recién y las vaquillonas que vimos recién allá atrás. Es decir, el hecho de que se diga o se denomine cabaña no quiere decir que sus condiciones sean distintas al del resto de la Hacienda General del Campo. Matías, dale un poco más de marcha. Bueno, cuando finaliza este potrero, vamos a entrar en la reserva propiamente dicha. Así que le dejo la palabra a Alejandro, que ya va a ir iniciando una historia de la reserva y de sus 33 años de clausura estricta. Sí, como venimos mencionando, el bagual tiene una superficie importante dedicada a la conservación por decisión fundador de la empresa, Enrique Goetz, con una fuerte vocación conservacionista, y determinó que un sector del campo, el que presentaba la mayor diversidad de ambientes y en perfecto estado de conservación sobre el riacho Biguá, quedara como una reserva biológica. En este momento la reserva ocupa el 18% de la superficie del bagual, y como decía Joaquín, acompaña al emprendimiento productivo desde el inicio. La reserva no es abierta al público en general, es una reserva estricta con fines específicos dedicados a la investigación científica, abocados sobre todo a la biología de la conservación, que implica el estudio de especies con problemas de conservación a nivel global. Caso particular mío, soy ornitólogo profesional y me dediqué a estudiar una especie emblema, es una especie de ave especializada en pastizales, que está al borde de la extinción. Quedan menos de 4.000, 5.000 ejemplares en el mundo, con dos poblaciones bien definidas en la Argentina. Una está en los esteros de Liberá y la otra en algunos puntos muy locales o muy focales de la provincia de Formosa, que es el Chetapá de Collar. En la reserva también, bueno, existe una gran biodiversidad de aves, 350 especies, o sea, el 35% de las aves que se encuentran citadas para la Argentina han sido registradas en la reserva. La gran mayoría de los grandes mamíferos del Gran Chaco también tiene poblaciones muy buenas en la reserva. La Reserva Bagual protege la única población en la provincia de Chaco y Formosa del ciervo de los pantanos, que es el ciervo autóctono de Sudamérica más grande, con mayor amenaza a nivel mundial. Y
la reserva, el 70% de los ambientes de la reserva se corresponden con pastizales y pajonales. Una de las, además de la investigación científica y coordinar la investigación de otros grupos de investigación en la reserva, nosotros, como mencionó el ingeniero Tomazone, hacemos un proceso de manejo activo del fuego, no solo en el área de clausura de la reserva, sino también cuando es necesario en el resto del área productiva del campo. Ese proceso, ese manejo activo implica no solo la contención y extinción de incendios locales originados por terceros, de banquinas o por vecinos, sino también quemas controladas. En su momento, cuando se realizaba quemas para producir forraje, y dentro de la matriz de la reserva tenemos un sistema de quemas controladas en mosaicos con una rotación de 3 años por sectores que acompaña a los ciclos reproductivos de las aves especializadas en pastizales. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bolívar Maquinarias, calidad para su campo. Concesionario oficial de Agrometal. Amplio stock de repuestos en todas las marcas. John Deere, Agrometal, DIE, Massey Ferguson y Valtra. Atención personalizada y servicio postventa. Visítenos en nuestras oficinas de ruta 226, kilómetro 399. Bolívar Maquinarias, calidad para su campo. 17º remate anual en la Sociedad Rural de Bolívar. Viernes 4 de agosto, 14 horas, previo almuerzo. 100 toros Angus, PP y PC. 260 vaquillonas Angus, PC y más, con cría, premiadas y sin servicio. Cabaña Los Trebolares, 50 toros PC negros y colorados. Cabaña Don Florencio, 20 toros pedigrí, 30 toros PC. Plazo toros, 120 días. Vaquillonas, 90 días. Remata Jorge y Martín de la Serna. Distribuidor a los amigos. Llevamos a tu domicilio lo que necesites. Bidones de agua Ives de 20 y 12 litros retornable. Bidones 8 litros descartables. Bidón de 6 y 12 litros bajo sodio. Sodas de litro y medio bajo sodio. Distribuidora Los Amigos. Al servicio de la gente. En Aberturas Rodríguez seguimos creciendo junto a la ciudad. Renovamos todo para tu requerimiento de refacción o construcción. Puertas, ventanas, portones levadizos y corredizos. Amoblamientos de cocina, vestidores y toda la línea en aberturas de aluminio. Herrero, Rotonda y Módena con vidrios simples, laminados y doble vidriado hermético. Visítanos en fábrica y local de ventas. Bernardo de Irigoyen, 347 Bolívar. Edecan Silos. Somos una empresa familiar argentina con más de 40 años de historia, fabricando silos e implementos agrícolas que sigue sumando generaciones y continúa creciendo. Edecan Silos, fábrica y venta directa. Ingresa a www.silosedecan.com.ar y conoce todos nuestros productos. Edecan Silos, una empresa familiar al servicio del productor. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. ASP es una empresa del Grupo Agrium. En Argentina cuenta con una extensa red de agrocentros. ASP Bolívar tiene como objetivo ayudar a sus clientes a obtener la mayor eficiencia productiva a través de la inversión en tecnologías de probada calidad en agroquímicos, fertilizantes, semillas y servicios, con ingenieros brindando asesoramiento agronómico de excelencia, priorizando el enfoque ético y profesional en todas sus actividades y el mejor equipo de operarios y aplicadores para satisfacer
escuchar las necesidades de sus clientes, brindando un servicio al campo inigualable. Arioni Hierros, venta y distribución de ángulos, planchuelas, tubos y caños, estructurales, chapas lisas y acanaladas, perfiles C, mallas electrosoldadas, amplio stock y entrega a domicilio sin cargo. Todas las tarjetas de crédito, representante de Tubos Argentinos y Gerdau, Arioni Hierros. Visítenos en Avenida Juan Manuel de Rosas, 770, Bolívar. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, un programa con mucha información, como usted ya está acostumbrado. Antes de despedirnos, un saludo a la gente de Ordoc y más precisamente a la familia Gil, que nos miran todas las semanas y se hace extensivo a toda nuestra teleaudiencia. La página web siempre a su disposición, www.agromptv.com.ar. Y usted ya sabe, AgroMP se está expandiendo a través de la red Intercable y de la comunidad educativa. Por lo tanto, son muchas las líneas que tiene, muchas las vías para poder ver este programa. Y nosotros, sin más, nos despedimos. Será hasta dentro de 7 días con más información agropecuaria. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias por acompañarnos. Padre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro de mi raza.